Listo, Keiichi. Ya pronto estará lista la comida. Sí, claro. Por mí no hay prisa. Claro. Hace 5 meses que llegó Beldandy. ¡Hola! ¡Bienvenida! Gracias por invitarme a venir. Gracias por invitarme a venir. Si has venido todos los días, Megumi. ¿Y qué tienes de malo? Estoy ayudando con los gastos de alimentación. Ay, además, me encanta cómo cocina Beldandy. Me da gusto que te agrade mi comida, Megumi. Por favor, toma asiento. Comeremos muy pronto. Gracias. Ay, hace tanto calor. Sí. Keiichi, escucha, te llegó un paquete. ¿Quién pudo enviarlo? No dice aquí. Keiichi. ¿Saldrás de vacaciones en este verano? No, ya no tengo dinero. ¿Qué vacaciones tan tristes? Ya, déjame en paz. Dime, ¿no has pensado en ir a la playa? ¿La playa? Perdón, olvidé que no sabes nadar. ¡Claro que puedo nadar! 10 metros, pero puedo. Después te hundes, ¿verdad? Gracias por esperar. La comida está lista. Muchas gracias, amiga. Estaba deliciosa. Megumi, ¿tú saliste a alguna parte este año? Sí, fui 2 veces a la playa. ¿A la playa? Debe ser muy linda. Muchas gracias. Yo jamás he visto el océano con mis propios ojos. Vaya, qué extraño. ¿Por qué no le pides a mi hermano que te lleve? ¿Ir a la playa, amiga? Me encantaría, en verdad. La playa. Apuesto a que realmente le gustaría ir. ¡Beldandy! ¡Keiichi! ¡Beldandy! ¡Keiichi! ¡Beldandy! ¡Keiichi! ¡Beldandy! ¡Miremos a la playa! Tendré una experiencia maravillosa. Al menos voy a besarla. ¡Sí! ¡Voy a hacerlo! ¿Qué es lo que vas a hacer? No, nada, nada. Solo pensaba en voz alta. Keiichi. ¿Sí? Nos hacen falta víveres. Debo ir de compras. Sí, está bien. No tardaré. ¡Que te vaya bien! Ojalá no estalle si lo abro. Aquí está. A ver... ¡No! ¿Dinamita Sensual Parte 2? ¿Pero qué título tan atrevido eligieron? Ay, seguro esto lo envió mi maestro, pero qué gentil. Mientras Beldandy no está... ¡Ay! ¿Pero qué sucede? Hola, es un verdadero placer. Dime, ¿finalmente la llevarás a la playa? ¿Ya tomaste la decisión? Atacar no significa abusar de ella, sino más bien hacerle una propuesta. ¿Lo harás?
Oiga, pero... ¿Quién es usted? La diosa del amor, por supuesto. Dime, ¿vas a hacerle una propuesta? ¿Hacerle una propuesta? Pero... No, esa no es la manera de hacerlo. Verás, las mujeres buscamos algo que en verdad nos estimule. Primero debes rozar su cuerpo, aquí, junto al océano. Espera la noche. Debes actuar como un hombre, cuando nadie más los pueda ver. Debes abrazarla con mucha fuerza. No te detengas hasta llegar a la cumbre. ¿Por qué estás huyendo así? Debes tomar una decisión. Debes saber qué es lo que quieres realmente. ¿En verdad la amas? ¡Dímelo! Sí, sí, es verdad. Escucha, ella quiere que inicies la acción. Tú debes hacerlo. Su cuerpo entero te está esperando. ¿El Dante me está esperando? ¡Aguarde! ¡Dígame quién es usted! ¿Y cómo es que sabe tanto acerca de nosotros? Yo lo sé absolutamente todo, pequeño. ¡Ya volví! Rayos, ¿cómo pudo volver tan pronto? Debes intentarlo a cualquier costo, pero no temas, voy a ayudarte. ¿Va a ayudarme? ¿A qué? A todo. No le hables de esto a mi hermana menor. Ella es muy rencorosa. Si la haces enfadar, se vengará. Además, si hay esa cinta, te herviré en aceite. ¿Hermana menor? ¡No! ¡Espere! ¡No hable en serio! ¡Usted es...! La hermana mayor de Beldandy. ¿Hermana mayor? ¿Ella? ¡Qué agradable olor! ¡Qué hermoso es este lugar! ¿No lo crees así, Keiichi? Sí. Sí, esto es encantador. En verdad es maravilloso. Escucha, ¿quieres ir a la playa? Sí, claro, ¿por qué no? Primero voy a intentar tomarla de la mano. Primero voy a intentar tomarla de la mano. Me encantaría ver a Beldandy en traje de baño. Por favor, no tardes. ¿Adivina quién soy? Pero qué atrevida es. Sabía que le gustaría la playa. ¡Beldandy! ¿Hermana mayor? Hola. Vine a ayudarte. ¿En serio vino para eso? ¿Qué estás insinuando, niño? Perdone. Bueno, ¿qué planeas hacer? Por el momento, la tomaré de su linda mano. ¡Qué infantil! ¡Te pasas de...! ¡Eso no es suficiente! ¿Me escuchas? ¿A usted le parece? ¡Por supuesto que sí! Mejor usa esto. ¿Qué es eso? Este es mi aceite bronceador personal. Solo frótalo en todo su cuerpo. Si haces lo que te digo, no lo resistirá. ¿Que no lo resistirá? No lo resisto. ¿No lo resistirá? Anda, no tengas miedo. Yo estaré observándote desde aquí. ¡Espere, señora! No, no, no. Puedes llamarme Urd. Hasta luego. ¡Señora Urd! ¡Ay, ya se fue! ¡Keiichi! ¿Llegó? ¡Beldandy! ¡Aquí estoy! Lamento hacerte esperar, ¿me disculpas? No, no te preocupes, yo también acabo de llegar. Dime una cosa, ¿te gusta mi traje de baño, Keiichi? Jamás había usado uno antes. Sí, muy bonito tu traje de baño. ¡Qué bueno! Me alegra mucho que te guste. Te ves lindísima. Oh, lo olvidaba. Beldandy. ¿Sí? Es que compré un poco de aceite bronceador. ¿Te gustaría que te pusiera un poco en tu cuerpo? Sí. ¿Necesitas hacer algo especial? No. Primero debes acostarte boca abajo. Claro. Ahora lo frotaré.
tanto de no vernos. Pero qué coincidencia el encontrarnos aquí en la playa, ¿no? Mishima Sayoko. Vaya, qué hermosa chica te acompaña, pícaro. Buenas tardes. No debo subestimarla. Dime, ¿alguna vez nos vimos en la escuela, amiga? No, ella es una estudiante de intercambio. Ella es Mishima Sayoko, una compañera de la escuela. Es un placer. Mi nombre es Beldandy. Hola, Beldandy. ¿Te gustaría acompañarnos? Daremos un paseo en un bote, amiga. ¿Qué tal si vienes? Pero... Anda, no tardaremos. No seas tímida. ¡Déjala! ¡El poder superior! No sucede... nada. Toshiyuki, vámonos. Sí. Hasta pronto, amigo. Nos veremos después. Adiós, Beldandy. Ay... ¿Pero qué es lo que le pasaría al poder superior? Qué extraño. Quizá hay una falla en el sistema. Lo atenderé después. Bueno. ¿Por qué no seguimos donde nos quedamos? Sí. A ver, ¿y... ¿y el aceite? ¡Ay! ¡No puede ser! Rayos, faltó muy poco. Necesito fraguar otro plan. ¡Keichi, no hagas eso! ¡Está fría! ¡Toma esto! Estamos muy lejos de la costa. Sí. El plan número 2 de Ur, salir en bote al mar. No lo entiendo, pero a Beldandy parece gustarle. Así que, ¿qué importa? Por cierto, ¿qué pasó con el Poder Supremo? Bueno, hace poco traté de contactarlo. Pero mi hermana mayor, Ur, no está. ¿Tu hermana? Sí, verá, su obligación es mantener en orden el sistema. Así que no puedo saber qué es lo que pasa hasta que no hable con ella. ¿En serio? Escucha, Keichi, ¿me permitirías remar contigo? Claro. Ten cuidado. ¡Beldandy! ¡Cuidado!